El curso ha sido muy útil, hasta el momento hemos tenido unas discusiones muy enriquecedoras con el profesor Elliot y con todos los participantes en el estudio. Definitivamente las personas que están asistiendo al curso actualmente están muy interesadas en avanzar la ciencia y la bioética en lo que corresponde a la investigación clínica, y eso se refleja en la calidad de las discusiones que hemos tenido. El profesor Elliot ha traído unos casos muy interesantes de sus propias vivencias académicas y también de otros ejemplos de los Estados Unidos que nos ayudan a entender cuáles pueden ser las posibles consideraciones éticas y cuáles pueden ser los problemas éticos que surgen en las investigaciones clínicas. Hemos tenido la oportunidad de explorar asuntos como la explotación, el tratar temas de investigación clínica en poblaciones vulnerables, y esto definitivamente va a hacer que nosotros nos llevemos a cada una de nuestras prácticas y de nuestros trabajos lecciones muy valiosas. Es un encuentro en donde uno puede comenzar a pensar y a ver otros enfoques y otras perspectivas, sobre todo en este caso de otras tierras. Tenemos como invitado al profesor Carl Elliot, y ha sido fantástico, la verdad, poder hacer esos encuentros en donde uno puede llegar a reflexionar acerca de muchísimos otros temas, pero sobre todo de la forma en la que la están pensando y cómo lo están viendo desde otras universidades o desde otros sectores poblacionales. De modo que ha sido una experiencia pues fantástica. En este caso nos están acompañando también estudiantes del doctorado de epidemiología, lo cual ha nutrido bastante la experiencia, y pues bueno, ha sido realmente de mi agrado y de mi provecho también poder estar compartiendo en este curso de verano. Hemos discutido bastantes casos de investigaciones clínicas que por alguna u otra razón han generado algún debate, sobre todo porque no se han respetado como todos los parámetros esperables para una investigación clínica. Entonces hemos podido verlo desde diferentes perspectivas, dar nuestras opiniones al respecto, y creo que es súper importante que este tipo de eventos se den frecuentemente, primero para recordar errores que se han cometido con anterioridad, para tenerlos siempre presentes y para esperar de verdad que en un futuro ninguno de estos errores se siga cometiendo.